¿Qué tal, amigos de www.padrejohnmario.com? Dios les bendiga. Hace días tuve una experiencia extraordinaria que me hizo pensar que todas las circunstancias le hacen a uno ser un instrumento de Dios. Fui a predicar a la hermosa comunidad Tierra Nueva de Ipiales. Y cuando iba a salir del aeropuerto de Pasto, estaba cerrado como casi siempre lo está. Y entonces un señor de allí me ofreció tomar un autobús, me llevó al lugar donde se toma el autobús y ahí me dijo: padre, ¿puede orar por mi esposa? Cuando fui a orar por la esposa, resulta que la señora había estado en un congreso carismático conmigo y trajo a su hermana y trajo a la tía y trajo a la nieta, y de un momento a otro eran como 15 personas. Yo no conocía ninguna, pero estábamos orando. Y pude orar por ellos, imponerle las manos y sentir la alegría de Dios respondiendo a las necesidades de las personas. Pero me hizo pensar esto: cuando uno es un misionero, cuando uno hace de su vida un servicio a los demás, todo le habla de Dios. Y en todas las circunstancias, Dios le pone a uno situaciones para hablar de Él, para hacerlo quedar bien a Él. Porque esa vez le oré al Señor como oraba la madre Laura Montoya: Señor, es cuestión de honor, es cuestión de honor. Y me sentí feliz de ser un instrumento de Dios en esas circunstancias. También usted, en su cotidianidad, Dios le pone personas en las cuales ustedes pueden influenciar y en las cuales usted puede darles un mensaje bonito de paz y de amor. No pierda las oportunidades, no pierda los momentos. Haga que su vida sea toda un regalo para servir a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo.